¿Qué tal, gente bonita de curiosidad futbolera? ¿Qué tal, gente bonita de Dera? Les hablo una vez más, su amigo Juan Renal Varadornelas. Y esta vez para hablarles un poco de lo que este, pasó el día, el día martes entre el conjunto de Motagua y el Águila, el famoso duelo de Águilas por el play-in o play-out, no sé cómo se pueda llamar, de los dos eliminados en cuartos de final de la Copa Centroamericana para tratar de tener un cupo en la CONCACAF este, Champions Cup del año que viene. Bueno. Es el partido de ida, recordemos, para los que, los contextualizo un poco a los que no saben, la Copa, la Champions Cup de, este, la, ahora, ahora sí que la Copa de Campeones de la CONCACAF, va a tener eh, o tiene más dos cupos disponibles para los que vienen de Centroamérica. Y estos cupos se van a, bueno, se está, desde hace mucho el tiempo, el formato de competencia quedó que se realizaba entre los que peleaban o los que perdían en los cuartos de final de la Copa Centroamericana se rankeaban de acuerdo a cómo están en el ranking de CONCACAF o bien en, el, en, en la tabla general de la Copa Centroamericana y el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3 eran los que se enfrentaban ganadores de series a ida y vuelta con gol de visitante contando son los que pasan a la siguiente ronda que en este caso sería pues, la fase previa de la CONCACAF Champions Cup donde probablemente enfrenten un equipo del MLS un equipo de, o un equipo de, de la Liga MX bueno Vamos a ver. El partido se jugó en el estadio nacional de Tegucigalpa, ahí en el Chelato Ucles, que es como ahora ya, ya le llaman. Eh, y era un partido, la verdad, bueno, tuve la oportunidad de ver el resumen. No, no vi bien, completo el partido, pero vi, vi partes, vi lo más importante. Y bueno, el conjunto de, de Motagua me parece que ganó de muy buena manera, pero también en gran parte por los grandes errores que tiene el Águila. El Águila. Insisto, al ser un equipo del Salvador, no tengo nada en contra de la gente del Salvador, pero su fútbol sí se, se está retrasando demasiado al resto de Centroamérica. Y sobre todo se notó, el Águila no ataca mal. Le voy a decir que es un equipo que trata de tener la pelota, es muy amplio. Da mucha amplitud, siempre va por la banda, siempre va por la banda. Pero el problema que tiene es que depende mucho del chico medrano. Este, este chico colombiano que juega como una especie de 10 o 9. Eh, y si no toca la pelota en la jugada o no la califica la acción, le cuesta mucho trabajo al águila progresar en la jugada. Y eso fue lo que justamente pasó. Tuvo sus oportunidades de gol el águila, pero no, no se capitalizaron porque Medrano lo, lo estaba marcando muy bien y se convirtieron en esfuerzos individuales de Medrano y en amplitud este, vaga, porque realmente no, no había la manera en la cual el conjunto del águila hiciera daño al conjunto de las águilas de Motagua. En, en, en contraparte, el Motagua aprovechaba mucho las transiciones de defensa-ataque, jugó muy bien al contragolpe, físicamente muy potente. Y cuando tenía la pelota era vertical. En el, en el conjunto de Motagua no se andaba con cosas. No quería tocar la pelota, no quería tener posiciones largas. Simplemente agarraba. Vamos verticales sobre la portería. Y eso es a lo que juega el conjunto de Motagua. Porque es justo lo que presentó contra el conjunto de Herediano en los cuartos de final. El primer gol que hay al minuto 5. Es. Es un error. Es un error tal cual. del de, conjunto del águila. Eh, es un error que tuvieron ahí en. En un balón parado. No. Es un error a balón parado el que tiene el conjunto del Águila en el tiro de esquina. Viene el tiro de esquina desde la parte derecha del, de la cancha. Eh, se le pasa prácticamente a la defensa del Águila. No compiten siquiera por el balón. Un jugador del Motagua la termina rematando. Y todavía le rebota al que termina siendo el autor del gol. Se lo dieron a Luis Fernando Vega. Un eh, no, gol, la verdad, muy temprano. En el primer tiro de esquina prácticamente del partido. Eh, un conjunto de Águila que pues empezó con ese gol de visor porque fue al minuto 5 y, y se le complicó por completo todo el conjunto del Salvador, pero pues debo decir que es culpa de ellos, lo que sobre todo noto es una falta de trabajo muy importante en el conjunto del, del Águila y creo que es un mal que aqueja todo el fútbol salvadoreño, no hay tanta, no sé si es falta de entrenamiento, no sé si es falta de profesionalismo, un poco más de capacitación de parte del, del cuerpo técnico, igual en la formación de jugadores eso es obvio, pero hay detallitos que les cuesta competir. El conjunto del águila, cuando tienen la plata, no se veía mal. Pero cuando venían contragolpes, cuando tienen que retrasar a alguien fuera de lugar, cuando tienen que hacer recorridos, cuando tienen que hacer transiciones, se ven mal. Y eso en el fútbol moderno es falta de trabajo. Eh, insisto, la, la situación del fútbol saludableño con toda la bronca que ha habido en la federación, en la misma liga, es, está permeando al profesionalismo de la liga y están quedando muy retrasados. Son, aparte, los futbolistas... Me parecen un poco lentos, un poquito inferiores. O sea, siempre un equipo hondureño va a ser superior en físico al resto de tal resto a CONCACAF, salvo los centroamericanos, por el fenotipo que tienen los hondureños. Pero que, que, que no se note un cambio de ritmo, que no se note, que siempre vayan a la misma velocidad los jugadores. Sí se ve una falta de trabajo físico también. O sea, yo sí creo que hay más falta de profesionalización en el fútbol salvadoreño que, que se está viendo evidente. Porque insisto, el, 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 no lo hace mal el Águila, pero sí, cuando ya se compara con un equipo más trabajado, se ve muy diferente. El segundo gol termina cayendo también eh, en temprano, en el minuto 16. Prácticamente Motagua finiquitó el partido muy rápido, y la verdad es que ni siquiera se exigió tanto. El conjunto del, del Motagua jugó a medio gas, eh, fue un, un contragolpe que venía precisamente de una jugada a tiro de esquina del conjunto del Águila. Transición rápida, no supieron echar la línea hacia atrás el conjunto del Águila y rápidamente ahí Agustín Agusmendi encuentra un balón filtrado que le ponen en contra de la línea defensiva y termina finiquetando el partido, así de fácil. Se acabó, después de esto se acabó. El Águila trató de tener la pelota, trató de ir hacia adelante, trató de, de jugar, hacer generación de gol, pero todo dependía de Medrano. El Medrano se marcaba muy fácil y ya se acababa la jugada. Hacían amplitud hacia las bandas, o sea, hacia con Jaime Alas con este mismo eh, Blas Sosa. Darwin serón perdón. Fue con Dar, con Alexander Larín y con Darwin Serén. O con Blas Sosa. Y ¿No? No, o sea, solamente metían centros a ver si encontraron a Medrano. Y no, no lo encontraron. Eh, muy bien. Un buen triunfo. Creo que relativamente fácil para el conjunto de Motagua. Y en la vuelta, pues ya la tiene muy complicada el conjunto del Águila. Porque no pudo meter gol de visitante. Y porque que creo que sí se vio muy inferior al conjunto de Motagua. Que creo que sin problema se va a meter a la CONCACAF Champions Cup. Hay cosas que el Motagua debe mejorar. No se notaron en este partido, la verdad. Porque ni siquiera se, se fondearon al 100. El conjunto del Motagua simplemente vio cómo, cómo al Águila le costaba tanto trabajo la transición del ataque a la defensa. El equipo recuperaba la pelota y se los comía. O otra táctica que también tenía el Motagua. Es cuando tenía la pelota no se andaba con rodeos. Era vertical, no brincaba línea. Jugaba en línea vertical, eh, a ras de pasto, nunca brincó la línea, eh, con toques rápidos, vertical, vertical, sobre todo usando la amplitud y muy bien eh, a sus volantes. Y con eso también le hacía mucho daño al águila, <laughs> muy, muy inferior, la verdad, si veo el conjunto de El Salvador. Y bueno, con este resultado se van a meter a la vuelta, seguramente va a ser en el estadio Cuscatlán, eh, porque bueno, no ha jugado en su casa el águila, debido pues a que creo que no daba la las los, No daba las especificaciones De CONCACAF También puede ser que sea en el Mágico González Hasta donde yo sé, corrijanme no, Si ustedes saben más que yo El, el Mágico González no se los está prestando Al gobierno de Salvador porque le pertenece al gobierno de el Salvador Entonces cuando un equipo salvadoreño No tiene una, o su casa no da las especificaciones En CONCACAF Se va al Cuscatlán, corrijanme Si sigue siendo así la situación, al menos hasta hace un año Esa era la situación Desconozco, no me he informado eh, pero hasta donde yo tengo entendido Sigue la situación igual Entonces, pues una vuelta que la verdad Está prácticamente finiquitada Yo creo que el conjunto del Motagua no va a tener problema En derrotar al conjunto del Águila, ni siquiera en el Salvador Y pues se puede decir que el conjunto Hondureño va a ser de los primeros calificados A la CONCACAF Bueno, que tengan un excelente día Les hablo su amigo Curiosidad Futbolera para Edera Y no, su, Juan, su amigo Juan Real Para Curiosidad Futbolera y Edera Que tengan un bonito día, hasta luego